Querido hermano o hermana en Cristo, hoy quiero hablar contigo sobre un mensaje muy especial que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Este mensaje viene cargado de amor y cuidado divino, pero también con una advertencia importante que no debes ignorar. Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, quiere alertarte sobre algo que está por suceder en tu vida, algo que podría cambiar el rumbo de tu camino si no prestas atención. Imagina por un momento a una persona querida de tu familia, alguien que ya ha partido al cielo y que siempre tuvo un lugar especial en tu corazón. Ahora, visualiza a esa persona enviándote una señal desde el más allá, una advertencia urgente que no puedes dejar pasar. ¿Cómo te sentirías si supieras que esta persona, desde su lugar de paz eterna, está tratando de protegerte de algo inminente? Este mensaje es justamente eso, una advertencia enviada desde el cielo para evitar que algo terrible ocurra en tu vida. Dios conoce cada uno de tus pasos, sabe por lo que has pasado y lo que te espera. Él ve los peligros que se acercan antes de que tú siquiera los intuyas, y por eso ha decidido enviarte esta señal a través de un mensaje tan claro y directo. Es crucial que abras tu corazón y tus oídos espirituales para recibir esta advertencia con la seriedad que merece. A veces, en la vida, nos dejamos llevar por la rutina, por las preocupaciones diarias, y olvidamos que hay fuerzas invisibles trabajando a nuestro alrededor. Estas fuerzas pueden ser tanto para bien como para mal, y es nuestra responsabilidad estar alertas y discernirlas. Dios, en su amor infinito, nos envía ángeles y señales para guiarnos y protegernos, pero también nos da la libertad de elegir cómo responder a estas advertencias. La advertencia que te traigo hoy no es para infundirte miedo, sino para prepararte y fortalecerte. Dios quiere que sepas que alguien cercano a ti podría estar planeando algo que podría lastimarte. Esta persona, influenciada por fuerzas que no comprendes completamente, está considerando acciones que podrían afectar tu vida de manera negativa. Pero no temas, porque el Señor está contigo y te está dando esta oportunidad para que te prepares y tomes las medidas necesarias para protegerte. Es importante que te mantengas alerta, que no subestimes las señales que estás recibiendo. Dios no te dejará solo en este proceso, pero debes estar dispuesto a escuchar su voz y a seguir su guía. Puede que sientas una intuición, un sueño o un pensamiento recurrente que te indique que algo no está bien. No lo ignores. Este es el momento de actuar con sabiduría y discernimiento. Recuerda que aquellos que ya han partido al cielo, aquellos seres queridos que tanto extrañas, siguen cuidando de ti desde el más allá. Su amor por ti no ha disminuido con el tiempo ni con la distancia, y ahora están más cerca de ti de lo que imaginas, protegiéndote y guiándote. Ellos, junto con los ángeles de Dios, están trabajando incansablemente para asegurarse de que estés a salvo, pero necesitan que tú también tomes parte activa en tu protección. No dejes que el enemigo te engañe o te haga pensar que estás solo. No permitas que la duda te aleje de la verdad que Dios te está revelando hoy. Este es un momento crucial en tu vida, y cómo respondas a esta advertencia determinará el curso de los eventos que están por venir. Confía en Dios, acércate a Él en oración, y pídele que te dé la sabiduría y la fortaleza para enfrentar lo que sea que esté por venir. Porque en Él encontrarás la paz y la protección que necesitas para superar cualquier obstáculo. Ahora que has recibido esta advertencia divina, es importante que comprendas lo que está en juego. El enemigo de tu alma no descansa y está buscando maneras de sembrar discordia en tu vida. Pero recuerda, Dios nunca permitirá que te enfrentes a estos desafíos sin darte las herramientas necesarias para superarlos. En esta parte del mensaje, quiero hablarte sobre la sombra de la discordia que podría estar acechando tu vida y cómo puedes protegerte contra ella. El enemigo sabe que una de las maneras más efectivas de desviarte de tu camino es a través de la discordia. Esta discordia puede manifestarse de muchas formas, en conflictos familiares, malentendidos con amigos, o incluso en tu propio corazón, donde la duda y el miedo pueden tomar raíces profundas.
Es en estos momentos cuando más necesitas mantener la calma y recordar que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Imagina por un momento que estás en una tormenta. Los vientos soplan con fuerza, la lluvia cae torrencialmente, y todo a tu alrededor parece caótico. Pero en medio de esta tormenta, hay un lugar de paz, un refugio seguro donde puedes encontrar consuelo y protección. Ese lugar es la presencia de Dios en tu vida. No importa cuán fuerte sea la tormenta de discordia que el enemigo trate de levantar, tú puedes encontrar paz y serenidad en los brazos de tu Padre Celestial. Dios te ha dado el don del discernimiento, una habilidad especial para ver más allá de las apariencias y entender las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Este es el momento de usar ese don. Si sientes que alguien en tu vida está actuando de manera extraña o si algo simplemente no se siente bien, no lo ignores. Pídele a Dios que te revele la verdad y que te guíe en cada paso que tomes. Es posible que esta discordia provenga de alguien muy cercano a ti, alguien en quien has confiado durante mucho tiempo. Esta persona podría estar lidiando con sus propios demonios internos, y sin darse cuenta, podría estar trayendo caos a tu vida. No se trata de que desconfíes de todos, sino de que te mantengas vigilante y en constante oración, pidiendo a Dios que te revele lo que necesitas saber. También es importante recordar que el enemigo a menudo usa las festividades y momentos de alegría para tratar de sembrar discordia. Estas ocasiones, que deberían ser de celebración y unión, pueden convertirse en campos de batalla si no estás alerta. Mantén tu corazón enfocado en Dios y no permitas que el enemigo robe tu paz. Recuerda, la verdadera paz viene de Dios, y no hay tormenta que pueda apagar esa paz cuando está firmemente arraigada en tu fe. La discordia no solo afecta tus relaciones con los demás, sino que también puede afectar tu relación con Dios. El enemigo tratará de utilizar estos conflictos para alejarte de la oración, para hacerte sentir que estás solo y que no puedes confiar en nadie, ni siquiera en Dios. Pero esto es una mentira. Dios nunca te dejará ni te abandonará. En medio de la discordia, Él está más cerca de ti que nunca, esperando que lo invites a entrar en cada situación y que permitas que Él traiga paz y reconciliación. La clave para superar esta sombra de discordia es la oración. La oración es tu conexión directa con Dios, tu línea de comunicación abierta en todo momento. Cuando sientas que la discordia está tratando de infiltrarse en tu vida, acércate a Dios en oración. No importa lo que estés enfrentando, Él quiere escucharte y ayudarte a navegar a través de cada desafío. Además de la oración, debes rodearte de personas que te apoyen, personas que compartan tu fe y que te ayuden a mantenerte firme en tu camino. No subestimes el poder de una comunidad de creyentes que se unan contigo en oración y en amor. Estas personas pueden ser un gran apoyo en tiempos de prueba y pueden ayudarte a mantener la paz en tu corazón cuando el enemigo trate de sembrar discordia. Finalmente, recuerda que la discordia es solo una herramienta que el enemigo usa para desviarte de tu propósito. No permitas que esta sombra tome el control de tu vida. Confía en Dios, sigue sus caminos, y verás cómo incluso las situaciones más difíciles pueden ser transformadas en oportunidades para crecer en tu fe y en tu amor por los demás. Ahora, es importante que hablemos de una de las herramientas más poderosas que Dios te ha dado para vencer esa discordia y cualquier conflicto, el perdón. El perdón es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de Jesús. Él nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho daño, y a liberar nuestros corazones del peso del rencor. Pero, ¿por qué es tan esencial el perdón en nuestra vida cristiana? Porque el perdón no solo libera a la persona que nos ha lastimado, sino que también nos libera a nosotros mismos de la prisión del resentimiento. Cuando guardamos rencor, es como llevar una carga pesada que nos impide avanzar. Esta carga puede afectar nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Puede convertirse en un obstáculo que bloquea las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas. El perdón, por otro lado,
Es como soltar esa carga, dejar ir el dolor y permitir que Dios sane nuestras heridas. En este momento, es posible que Dios te esté llamando a perdonar a alguien en tu vida. Puede ser alguien que te ha traicionado, que ha hablado mal de ti, o que te ha causado dolor de alguna manera. Sé que puede ser difícil, pero recuerda que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir soltar el resentimiento y permitir que Dios traiga sanidad a tu corazón. Piensa en Jesús en la cruz. En medio de su sufrimiento, Él miró a aquellos que lo estaban crucificando y dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 11:34. Jesús nos mostró el camino del perdón, incluso en las circunstancias más difíciles. Si Él pudo perdonar a quienes lo crucificaron, nosotros también podemos perdonar a quienes nos han lastimado. El perdón no significa que debas olvidar lo que sucedió o permitir que alguien te siga haciendo daño. Se trata de liberar el control que ese dolor tiene sobre ti. Al perdonar, estás diciendo, no permitiré que esta herida defina quién soy ni que determine mi futuro. Estás tomando la decisión de avanzar en libertad, en lugar de quedarte atrapado en el pasado. Puede que te preguntes, ¿cómo puedo perdonar cuando el dolor es tan profundo? La respuesta es que no tienes que hacerlo solo. Dios está contigo, y Él te dará la fuerza y la gracia que necesitas para perdonar. Pídele a Dios que te ayude, que te dé un corazón dispuesto y que te guíe en el proceso de perdonar. A veces, el primer paso es simplemente decir, Señor, quiero perdonar. Ayúdame a hacerlo. El perdón también tiene un poder transformador en nuestras relaciones. Cuando eliges perdonar, abres la puerta para la reconciliación y para que Dios restaure lo que ha sido roto. No siempre significa que la relación volverá a ser la misma, pero permite que la sanidad comience y que la paz de Dios reine en tu vida. Además, el perdón es un reflejo del amor de Dios. Nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios, a pesar de nuestros errores y pecados. Él nos ha mostrado misericordia una y otra vez, y nos llama a hacer lo mismo con los demás. Cuando perdonamos, estamos mostrando a otros el amor y la gracia que hemos recibido de Dios. Es posible que el enemigo quiera que mantengas el rencor, que sigas reviviendo el dolor una y otra vez. Pero hoy, Dios te está llamando a liberarte de esa trampa. Él quiere que experimentes la paz y la libertad que solo vienen a través del perdón. No permitas que el resentimiento te ate, en su lugar, elige el camino del perdón y deja que Dios obre en tu vida de manera poderosa. Recuerda que el perdón es un proceso. Puede que no suceda de la noche a la mañana, y está bien. Lo importante es que des el primer paso y confíes en que Dios te guiará el resto del camino. A medida que avanzas, verás cómo el peso se levanta de tus hombros, cómo tu corazón se llena de paz, y cómo la gracia de Dios te rodea. En esta jornada de fe, el perdón es una herramienta indispensable para mantener la paz y la armonía en tu vida. Que Dios te dé la sabiduría y la fortaleza para perdonar, y que su amor llene cada rincón de tu ser, trayendo sanidad y renovación. Ahora, es momento de explorar cómo ese perdón nos lleva a la reconciliación, un paso fundamental para restaurar la paz y la armonía en nuestras vidas. La reconciliación no es simplemente un acto de cortesía, es un reflejo profundo de la gracia y el amor de Dios en nosotros. Cuando nos reconciliamos, estamos imitando a Cristo, quien vino al mundo para reconciliarnos con Dios. Jesús nos mostró que la reconciliación es esencial para vivir en paz con los demás y para mantener una relación sincera y profunda con Dios. Es posible que en este momento, Dios te esté llamando a reconciliarte con alguien en tu vida. Tal vez haya habido malentendidos, palabras hirientes o actos que hayan creado una brecha entre tú y esa persona. La reconciliación puede parecer difícil, especialmente si las heridas son profundas, pero recuerda que no estás solo en este proceso. Dios está contigo, guiándote y dándote la fuerza que necesitas para tomar este paso. El primer paso hacia la reconciliación es la humildad.
La humildad nos permite reconocer nuestras propias fallas y abrirnos a la posibilidad de restaurar la relación. A veces, el orgullo puede impedirnos dar el primer paso, pero Dios nos llama a ser humildes y a buscar la paz activamente. En Mateo 5:23-24, Jesús nos enseña que si tenemos algo contra alguien, debemos dejar nuestra ofrenda en el altar y primero reconciliarnos con esa persona. Esto nos muestra cuán importante es la reconciliación para Dios. Otro aspecto crucial de la reconciliación es la comunicación. Es necesario hablar con la otra persona, expresar nuestros sentimientos y escuchar lo que tienen que decir. La comunicación sincera y abierta permite que ambas partes comprendan el punto de vista del otro y trabajen juntos hacia la sanidad. A veces, una simple conversación puede aclarar malentendidos y abrir la puerta a la reconciliación. Además, la reconciliación requiere tiempo. No siempre sucede de inmediato, y está bien. Lo importante es estar dispuesto a trabajar en la relación, a sanar las heridas y a construir un nuevo fundamento de confianza y respeto mutuo. Dios, en su infinita paciencia, también nos llama a ser pacientes en este proceso. Él nos recuerda que la reconciliación es un camino, y que cada paso que demos nos acerca más a la paz que Él desea para nuestras vidas. Es importante entender que la reconciliación no significa que todo volverá a ser como antes. A veces, las relaciones cambian, y es posible que nunca vuelvan a ser lo que fueron. Sin embargo, la reconciliación permite que ambas partes avancen sin resentimientos, con corazones libres de cargas, y con la bendición de Dios sobre sus vidas. Al reconciliarnos, también mostramos a otros el poder del amor y la gracia de Dios. Vivimos en un mundo lleno de divisiones y conflictos, pero como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser pacificadores. Al buscar la reconciliación, estamos mostrando al mundo que es posible vivir en paz, incluso en medio de las diferencias. Estamos testificando del poder transformador del Evangelio, que puede sanar las heridas más profundas y restaurar lo que se ha roto. A través de la reconciliación, no solo encontramos paz en nuestras relaciones, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:18 que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, y que somos embajadores de Cristo, llamados a llevar este mensaje de paz a los demás. Cuando nos reconciliamos, estamos cumpliendo con este llamado, y permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia aquellos que nos rodean. Es posible que sientas temor o incertidumbre al enfrentar la posibilidad de reconciliarte con alguien. Pero recuerda que Dios no te deja solo en este camino. Él te dará la sabiduría para saber qué decir, el coraje para dar el primer paso, y la paz para aceptar el resultado, sea cual sea. Confía en que Dios está trabajando en tu vida y en la vida de la otra persona, y que su plan es perfecto. La reconciliación es un regalo de Dios, una oportunidad para comenzar de nuevo y para permitir que su amor sane lo que se ha roto. No subestimes el poder de la reconciliación en tu vida. Puede traer sanidad, paz y una nueva esperanza para el futuro. Ahora, vamos a profundizar en el fruto más precioso que la reconciliación trae consigo, la paz. La paz es uno de los mayores anhelos del corazón humano. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos deseado encontrar paz en medio del caos, en medio de las dificultades y en medio de nuestras relaciones rotas. Jesús, el Príncipe de Paz, nos ofrece una paz que trasciende el entendimiento humano. No es una paz superficial que depende de las circunstancias, sino una paz profunda y duradera que nace de una relación íntima con Dios y con los demás. Cuando logramos reconciliarnos con aquellos que nos han herido o a quienes hemos herido, algo maravilloso sucede. La paz de Dios comienza a llenar nuestro corazón. Esta paz no se puede comparar con nada que el mundo pueda ofrecer. Es una paz que calma nuestras tormentas internas, que nos permite descansar en la certeza de que todo está bajo el control de Dios, y que nos libera del peso del resentimiento y la amargura.
Es importante destacar que la paz que viene con la reconciliación no solo afecta nuestras emociones, sino que también tiene un impacto profundo en nuestro bienestar físico y espiritual. Estudios han demostrado que el perdón y la reconciliación pueden mejorar nuestra salud física, reducir el estrés y la ansiedad, y promover una vida más larga y saludable. Pero más allá de los beneficios físicos, la paz de Dios fortalece nuestro espíritu y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con una actitud de fe y confianza. En Filipenses 4, 7, la Biblia nos dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta promesa es una realidad para aquellos que deciden seguir el camino de la reconciliación. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras relaciones, experimentamos una transformación radical. Nos volvemos personas más compasivas, más comprensivas y más dispuestas a extender la mano de la amistad incluso a aquellos que nos han hecho daño. Otra bendición que trae la paz es la capacidad de vivir en el presente sin ser esclavos del pasado. A menudo, las heridas no sanadas y las relaciones no reconciliadas nos mantienen atrapados en un ciclo de dolor y arrepentimiento. Pero cuando tomamos el valiente paso de buscar la reconciliación, liberamos nuestro corazón de esas ataduras y permitimos que la paz de Dios nos llene completamente. Este estado de paz nos permite vivir con una nueva perspectiva, una perspectiva que se enfoca en el amor, en la gratitud y en la esperanza. La reconciliación también nos abre las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Cuando estamos en paz con los demás, estamos en una mejor posición para escuchar la voz de Dios y seguir su dirección para nuestras vidas. Dios nos llama a vivir en paz, y cuando obedecemos ese llamado, Él nos guía hacia caminos de bendición y prosperidad. Es importante recordar que la paz de Dios no significa la ausencia de problemas. Vivir en paz no significa que nunca enfrentaremos dificultades o conflictos. Sin embargo, cuando tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, podemos enfrentar cualquier situación con la seguridad de que Dios está con nosotros y que Él nos dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. Jesús nos dijo en Juan 2:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Estas palabras de Jesús nos recuerdan que la paz que Él nos ofrece es única, es divina, y está disponible para todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Al reflexionar sobre la paz que proviene de la reconciliación, también debemos considerar cómo esta paz nos convierte en instrumentos de paz en el mundo. En un mundo lleno de conflictos, divisiones y odio, los seguidores de Cristo estamos llamados a ser embajadores de su paz. Cuando vivimos en paz con los demás y con nosotros mismos, estamos testificando del amor de Dios y estamos sembrando semillas de paz en los corazones de quienes nos rodean. La paz de Dios nos capacita para perdonar lo imperdonable, para amar lo difícil de amar, y para seguir adelante incluso cuando el camino parece imposible. Es esta paz la que transforma nuestras vidas y nos permite vivir con propósito y alegría, sin importar las circunstancias externas. En conclusión, la reconciliación nos conduce a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sana, que libera, y que nos conecta más profundamente con Dios y con los demás. Si aún no has experimentado esta paz en tu vida, te animo a que busques la reconciliación donde sea necesario, y que permitas que la paz de Dios llene tu corazón y tu mente. Ahora, vamos a enfocarnos en otro aspecto crucial de nuestra vida espiritual, el poder de la fe en medio de la adversidad. La vida está llena de desafíos, momentos difíciles y pruebas que a menudo ponen a prueba nuestra fe. Es en estos momentos de adversidad que nuestra fe se convierte en una ancla que nos mantiene firmes, un faro que nos guía a través de la tormenta. La fe no es solo una creencia en Dios, es la confianza en que Él está con nosotros, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que, en medio de grandes desafíos, decidieron confiar en Dios y mantener su fe inquebrantable.
Un ejemplo poderoso es el de Job, un hombre justo que perdió todo lo que tenía, sus riquezas, su familia y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job no perdió la fe en Dios. Aunque no entendía por qué estaba pasando por tanto dolor, Job sabía que Dios era soberano y que, de alguna manera, todo tenía un propósito. Al final de su prueba, Dios restauró todo lo que Job había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Esta historia nos enseña que, aunque las pruebas pueden ser intensas y dolorosas, Dios tiene el control y siempre está trabajando para nuestro bien. Nuestra fe en medio de la adversidad no solo nos sostiene, sino que también nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. El apóstol Pablo también entendió el poder de la fe en tiempos difíciles. En 2 Corintios 4, 8-9, Pablo escribe: "Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos". Estas palabras nos muestran que, aunque podemos enfrentar dificultades extremas, la fe nos da la fortaleza para seguir adelante sin rendirnos. Pablo experimentó persecución, encarcelamiento y muchas otras formas de sufrimiento, pero nunca dejó que estas circunstancias apagaran su fe. En lugar de eso, usó cada desafío como una oportunidad para depender más de Dios y para fortalecer su testimonio. Al igual que Pablo, estamos llamados a mantener nuestra fe viva, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. Es natural que, en medio de la adversidad, surjan preguntas y dudas. Podríamos preguntarnos por qué Dios permite que pasemos por situaciones tan difíciles o por qué parece que nuestras oraciones no son respondidas. Sin embargo, es en esos momentos que debemos recordar que Dios ve el panorama completo. Mientras que nosotros solo vemos una parte de la imagen, Dios conoce el propósito completo y el final de la historia. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. Cuando enfrentamos la adversidad con fe, estamos declarando que creemos en las promesas de Dios, aunque nuestras circunstancias actuales parezcan contradecirlas. Estamos eligiendo confiar en su carácter, sabiendo que Él es bueno, fiel y que cumple su palabra. En Isaías 43:2, Dios nos da una promesa reconfortante: "Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti". Esta promesa nos asegura que, aunque pasemos por pruebas intensas, no estamos solos. Dios está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos a través de cada dificultad. Además de fortalecernos en medio de las pruebas, la fe también nos permite ver las bendiciones ocultas en la adversidad. Muchas veces, los desafíos que enfrentamos son oportunidades disfrazadas para crecer espiritualmente, para desarrollar nuestra paciencia y para acercarnos más a Dios. Es en los momentos de mayor oscuridad que la luz de la fe brilla con más fuerza, iluminando nuestro camino y mostrando el propósito divino detrás de cada situación. Al mantener nuestra fe en Dios, también estamos testificando al mundo del poder transformador de Cristo. Nuestra respuesta a la adversidad puede ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Cuando los demás ven que, a pesar de las dificultades, mantenemos nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, están viendo la obra de Dios en nuestras vidas. Estamos mostrando que, con Dios, todo es posible y que su gracia es suficiente para nosotros. En conclusión, la fe en medio de la adversidad no solo nos sostiene, sino que también nos transforma. Nos lleva a un lugar de dependencia total en Dios, donde aprendemos a confiar en su plan perfecto para nuestras vidas. Aunque la adversidad puede ser difícil, es una oportunidad para experimentar el poder y la presencia de Dios de maneras que no podríamos de otra forma. Si estás pasando por un momento de adversidad, te animo a que mantengas tu fe firme en Dios. Recuerda que Él está contigo, que Él nunca te dejará ni te abandonará, y que su plan para ti es bueno. Confía en que, al final de esta prueba, saldrás más fuerte, más sabio y más cerca de Dios que nunca.
Ahora, nos adentraremos en otro aspecto esencial de nuestra vida espiritual, la esperanza en medio de la tormenta. Las tormentas de la vida pueden surgir de manera inesperada, como vientos fuertes que sacuden nuestra fe y nublan nuestra visión del futuro. Estas tormentas pueden tomar muchas formas: problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o incluso la pérdida de un ser querido. En estos momentos, es fácil sentirnos abrumados, como si estuviéramos siendo arrastrados por un mar de incertidumbre y miedo. Sin embargo, en medio de estas tormentas, Dios nos llama a mantener viva la esperanza. La esperanza es esa chispa que ilumina nuestra alma cuando todo parece oscuro. Es la certeza de que, aunque las circunstancias actuales sean difíciles, Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. La esperanza no se basa en lo que vemos, sino en la promesa de que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. En la Biblia, encontramos muchas historias de personas que mantuvieron la esperanza en medio de sus tormentas. Un ejemplo notable es el de los discípulos de Jesús en la barca durante una tormenta feroz. En Marcos 4:37-39, leemos que una gran tormenta se desató mientras Jesús y sus discípulos cruzaban el mar. Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Entonces, el viento cesó y se hizo una gran calma. Esta historia nos enseña varias lecciones valiosas sobre la esperanza en medio de la tormenta. En primer lugar, nos recuerda que Jesús está con nosotros en la barca, incluso cuando las olas son altas y los vientos son fuertes. Aunque los discípulos estaban llenos de miedo, Jesús estaba tranquilo porque sabía que tenía el control. De la misma manera, cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, debemos recordar que no estamos solos. Jesús está con nosotros, y su presencia trae paz y calma. En segundo lugar, la historia nos muestra el poder de la palabra de Jesús. Con solo unas pocas palabras, Jesús calmó la tormenta y trajo paz a la situación. Esto nos recuerda que las promesas de Dios son poderosas y confiables. Cuando ponemos nuestra esperanza en las palabras de Dios, estamos anclando nuestra vida en una base firme que no puede ser sacudida por las circunstancias. Finalmente, la historia nos desafía a examinar nuestra fe. Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» A veces, cuando las tormentas de la vida nos golpean, nuestra fe puede tambalearse. Pero Jesús nos llama a confiar en Él y a mantener nuestra esperanza viva, sabiendo que Él es más grande que cualquier tormenta que podamos enfrentar. Otro ejemplo de esperanza en la Biblia es el del profeta Jeremías. Durante un tiempo de gran angustia y sufrimiento para el pueblo de Israel, Jeremías escribió las palabras inspiradoras en Lamentaciones 3:21-23: «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». A pesar de estar rodeado de destrucción y desolación, Jeremías eligió recordar la fidelidad de Dios y mantener viva la esperanza. Este pasaje nos enseña que, incluso en medio de nuestras tormentas más oscuras, podemos encontrar esperanza al recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, nos fortalecemos para enfrentar el presente con esperanza. Sabemos que el mismo Dios que nos sostuvo antes nos sostendrá ahora y nos guiará hacia un futuro lleno de su bondad. La esperanza es también un regalo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. En Romanos 3:13, Pablo escribe: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Este versículo nos muestra que la esperanza no es algo que debamos generar por nuestra cuenta, es algo que Dios derrama en nuestros corazones a través de su Espíritu. Cuando nos sentimos débiles o desanimados,
podemos pedirle a Dios que nos llene de su esperanza, y Él nos dará la fuerza para seguir adelante. Además, la esperanza nos ayuda a perseverar. En Hebreos 10 y 23, se nos anima a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos recuerda que la esperanza es un ancla que nos mantiene firmes, incluso cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza. Al mantener nuestra esperanza en Dios y en sus promesas, podemos enfrentar cualquier desafío con la confianza de que Él cumplirá su palabra. En conclusión, la esperanza en medio de la tormenta es un acto de fe. Es la elección de confiar en Dios, aun cuando nuestras circunstancias nos digan lo contrario. Es la certeza de que, sin importar lo que suceda, Dios está con nosotros, Él tiene un plan, y su amor nos sostiene. Cuando mantenemos viva la esperanza, estamos declarando que creemos en la bondad de Dios, en su fidelidad, y en su poder para transformar cualquier situación. Si estás pasando por una tormenta en tu vida, te animo a que no pierdas la esperanza. Recuerda que Jesús está en la barca contigo, que Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta, y que su amor por ti es inquebrantable. Confía en que, al final de esta tormenta, verás la luz de su gloria brillando más fuerte que nunca. Ahora, nos enfocaremos en una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para enfrentar la adversidad, la oración. La oración es más que solo palabras dirigidas a Dios, es una comunicación profunda y sincera entre nosotros y nuestro Creador. A través de la oración, abrimos nuestro corazón a Dios, expresamos nuestras preocupaciones, pedimos ayuda y damos gracias. Es un acto de fe que nos conecta directamente con el poder divino, permitiéndonos acceder a la fortaleza, la paz y la sabiduría que necesitamos para enfrentar cualquier situación. En tiempos de adversidad, la oración se convierte en un refugio, un lugar donde podemos encontrar consuelo y guía. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos recuerda que, en lugar de preocuparnos, debemos llevar nuestras necesidades a Dios en oración. Cuando lo hacemos, experimentamos una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. La oración también es un acto de entrega. Al orar, reconocemos que no podemos enfrentar los desafíos de la vida por nuestra cuenta y que necesitamos la intervención divina. En 1 Pedro 5:7, se nos anima a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos invita a liberar nuestras preocupaciones y confiar en que Dios nos cuida. No importa cuán grande sea el problema, cuando lo entregamos a Dios en oración, sabemos que está en manos seguras. Uno de los momentos más poderosos de oración en la Biblia se encuentra en el huerto de Getsemaní, donde Jesús, sabiendo lo que estaba a punto de enfrentar, oró con fervor al Padre. En Lucas 10:42, Jesús oró, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este pasaje no solo nos muestra la humanidad de Jesús y su lucha interna, sino también su sumisión total a la voluntad de Dios. A través de esta oración, Jesús nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, debemos buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. La oración también nos fortalece para enfrentar las pruebas. En Santiago 5:16, se nos dice, «La oración eficaz del justo puede mucho». Esto nos asegura que nuestras oraciones no son en vano, tienen poder y pueden traer grandes resultados. Al orar, no solo buscamos el socorro de Dios, sino que también fortalecemos nuestra fe y nuestra resistencia para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. A través de la oración, también podemos interceder por los demás. Cuando oramos por aquellos que están pasando por tiempos difíciles, estamos actuando como canales de la gracia de Dios en sus vidas. En Efesios 6:18,
Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo nos llama a ser persistentes en la oración, no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las de nuestra comunidad de fe. La oración también es una expresión de nuestra confianza en Dios. Cuando oramos, declaramos que creemos en el poder de Dios para cambiar situaciones, sanar corazones y abrir caminos donde no parece haber ninguno. En Marcos 11 y 24, Jesús nos asegura, «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Este versículo nos anima a orar con fe, confiando en que Dios escuchará y responderá nuestras oraciones de acuerdo con su perfecta voluntad. Además, la oración nos ayuda a mantener una perspectiva celestial en medio de nuestras pruebas terrenales. En Colosenses 3, 2, se nos instruye, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Al orar, levantamos nuestra mirada del problema inmediato y la fijamos en Dios, recordándonos que Él es más grande que cualquier adversidad que enfrentemos. Es importante recordar que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestra actitud hacia ellas. A veces, Dios responde a nuestras oraciones dándonos la fuerza para soportar la prueba en lugar de removerla. En esos momentos, la oración nos da la gracia de confiar en el tiempo y los propósitos de Dios, sabiendo que Él obra todas las cosas para nuestro bien. La oración también nos une más a Dios. A medida que pasamos tiempo en su presencia, nos volvemos más conscientes de su amor, su paz y su guía. La oración es un medio a través del cual desarrollamos una relación más profunda con nuestro Creador, permitiéndonos conocerlo más íntimamente y experimentar su amor de una manera más profunda. Finalmente, la oración nos recuerda que no estamos solos. Cuando oramos, nos unimos a una gran comunidad de creyentes que también están llevando sus cargas a Dios. En Mateo 6 y 20, Jesús promete, «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta promesa nos asegura que, cuando oramos, estamos en comunión con Dios y con todos aquellos que invocan su nombre. En conclusión, la oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para enfrentar la adversidad. Es un medio por el cual encontramos consuelo, fortaleza y guía. Nos conecta con el poder de Dios, nos ayuda a mantener nuestra esperanza viva y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. A través de la oración, podemos experimentar la paz de Dios, incluso en medio de las tormentas más fuertes. Si estás pasando por un momento difícil, te animo a que lleves tus preocupaciones a Dios en oración. Confía en que Él te escucha, que le importan tus luchas, y que Él responderá de acuerdo con su perfecta voluntad. Mantén viva la esperanza, sabiendo que a través de la oración, puedes acceder al poder y al consuelo de Dios en cualquier situación. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Hebreos 11, 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe nos permite creer en las promesas de Dios, aun cuando no vemos una solución inmediata a nuestros problemas. La fe no se basa en lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sino en lo que nuestro corazón sabe que es verdad porque Dios lo ha dicho. Durante nuestras vidas, todos enfrentamos momentos de prueba, tiempos en los que nuestra fe es puesta a prueba. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, la pérdida de un ser querido, o cualquier otra situación que nos desafíe profundamente. En esos momentos, es fácil cuestionar, dudar, o incluso sentir que Dios nos ha abandonado. Pero es precisamente en esos tiempos cuando nuestra fe necesita ser más fuerte. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1, 6-7, nos recuerda que las pruebas son como el fuego que purifica el oro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí,
Pedro nos dice que las pruebas tienen un propósito: fortalecer y purificar nuestra fe, para que nuestra confianza en Dios sea más firme. Es en medio de las pruebas donde aprendemos a depender completamente de Dios. En 2 Corintios 12, 9, Pablo nos comparte las palabras del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando nos sentimos débiles, incapaces de seguir adelante, es cuando el poder de Dios se manifiesta más claramente en nuestras vidas. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde nuestra fe se convierte en un ancla que nos mantiene firmes, sabiendo que no estamos solos y que Dios es nuestra fortaleza. La fe inquebrantable no significa que nunca dudaremos o que siempre seremos fuertes. Significa que, a pesar de nuestras dudas, seguimos eligiendo confiar en Dios. Significa que, aun cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, confiamos en que Dios tiene un plan y que Él está obrando para nuestro bien. Romanos 8 y 28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esta promesa nos da la certeza de que, aunque no comprendamos el presente, Dios está orquestando todo para un propósito mayor. En la historia de la Biblia, vemos muchos ejemplos de personas que demostraron una fe inquebrantable. Uno de los más poderosos es el de Job. A pesar de perderlo todo, su salud, sus hijos, sus bienes, Job nunca dejó de confiar en Dios. En medio de su sufrimiento, Job declaró: «Aunque Él me matare, en Él esperaré», Job 1:15. Este es un testimonio de una fe que no se quiebra, incluso cuando todo parece estar en contra. Otro ejemplo es el de Abraham, quien, a pesar de su avanzada edad, creyó en la promesa de Dios de que tendría un hijo. Romanos 4, 20-21 dice: «Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido». La fe de Abraham fue contada por justicia porque él confió en Dios, aun cuando las circunstancias parecían imposibles. Nosotros también estamos llamados a tener este tipo de fe. Una fe que, aunque pase por el fuego de las pruebas, salga más fuerte y pura. Santiago 1, 2-3 nos exhorta a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas, aunque difíciles, son oportunidades para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Pero, ¿cómo mantenemos una fe inquebrantable en medio de las pruebas? Primero, debemos aferrarnos a las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran la presencia, la provisión y el amor de Dios. En Isaías 41, 10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Estas palabras deben ser un ancla para nuestra fe. Segundo, necesitamos rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y anime. En Hebreos 10, 24-25 se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Estar en comunión con otros creyentes nos fortalece y nos ayuda a mantener nuestra fe viva. Tercero, debemos mantener una vida de oración constante, como mencionamos en la parte anterior. La oración es el medio por el cual traemos nuestras preocupaciones, miedos y dudas a Dios, y es también donde recibimos su paz y su dirección. Finalmente, debemos recordar que nuestra fe no está en nuestra capacidad de superar las pruebas, sino en el Dios que nos sostiene a través de ellas. En Salmo 46, 1, se nos asegura: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Dios es quien nos da la fuerza para seguir adelante, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Una fe inquebrantable es aquella que permanece firme, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Es una fe que no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que es verdad en Dios. Es una fe que,
a pesar de las pruebas, sigue confiando en que Dios tiene un plan, que Él es fiel, y que su amor por nosotros nunca falla. Mantén tu fe firme, sabiendo que Dios está contigo, y que Él te llevará a través de cualquier prueba que enfrentes. La vida cristiana es una carrera llena de desafíos, pero también está llena de promesas. A lo largo de nuestra jornada, enfrentamos adversidades, pero cada obstáculo superado nos acerca más a la victoria que Dios ha prometido. En 2 Timoteo 4, 7-8, el apóstol Pablo nos comparte su confianza al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo compara la vida cristiana con una carrera, en la que perseveramos y guardamos la fe hasta el final. Esta perseverancia no es en vano, porque Dios nos ha prometido una recompensa, la corona de justicia. Esta corona no es simplemente un símbolo de victoria, sino la manifestación del triunfo definitivo de Cristo en nuestras vidas. La victoria final no se refiere solo a nuestras victorias terrenales, sino a la victoria sobre el pecado y la muerte que Cristo ya ha logrado por nosotros. En 1 Corintios 3 y 57, se nos asegura: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte al resucitar, y gracias a su sacrificio, nosotros también compartimos en esa victoria. Es crucial entender que la victoria en Cristo no depende de nuestras propias fuerzas. A lo largo de nuestras vidas, podemos enfrentarnos a situaciones que parecen imposibles de superar. Pero debemos recordar que, como hijos de Dios, no peleamos nuestras batallas solos. El Señor es quien pelea por nosotros. En Éxodo 2 y 14, se nos recuerda: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa nos da paz y seguridad, sabiendo que, aunque enfrentemos adversidades, Dios ya ha trazado el camino hacia la victoria. A veces, en medio de nuestras luchas, puede parecer que la victoria está lejos, pero la fe nos asegura que el resultado final ya está determinado: Dios nos llevará a la victoria. Jesús, en Juan 4 y 33, nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, podemos tener paz y confianza, porque Jesús ya ha vencido todo lo que el mundo pueda lanzarnos. La esperanza en Cristo no se limita a este mundo. Nuestra verdadera esperanza es la vida eterna que Dios ha prometido a todos los que creen en Él. En Juan 14, 2-3, Jesús nos asegura: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la esperanza que nos sostiene en los momentos más difíciles: saber que un día, estaremos con el Señor en la eternidad, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. Apocalipsis 21, 4 nos ofrece una visión gloriosa del futuro: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mientras vivimos en este mundo, es fácil perder de vista esta esperanza eterna, especialmente cuando nos encontramos en medio de pruebas y dificultades. Pero la esperanza en Cristo nos llama a mirar más allá de las circunstancias temporales y a enfocarnos en la gloria que nos espera. Romanos 8 y 18 nos recuerda: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Además de la esperanza en la vida eterna, la victoria en Cristo también se manifiesta en nuestras vidas aquí y ahora. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, Dios nos da la fuerza y el poder para superarlas. Filipenses 4 y 13 nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que, en medio de ellas,
Cristo nos da la capacidad para seguir adelante. La victoria en Cristo también implica vivir una vida que refleje su amor y su verdad. En 1 Juan 5, 4, se nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo nos da la victoria sobre las tentaciones, el pecado, y las pruebas que el mundo nos presenta. Finalmente, la victoria en Cristo nos llama a vivir con una actitud de gratitud y alabanza, sabiendo que todo lo que enfrentamos tiene un propósito. En 1 Tesalonicenses 5 y 18, se nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Incluso en medio de las pruebas, podemos dar gracias porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas para nuestro bien. La victoria final en Cristo es una promesa que abarca tanto nuestras vidas aquí en la tierra como nuestra esperanza eterna. Es una victoria que no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Es una victoria que nos llama a mantener nuestra fe, a vivir con gratitud y a enfocarnos en la esperanza de la vida eterna. Te animo a que mantengas tu mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12, 2. Que recuerdes que, aunque las pruebas sean difíciles, la victoria en Cristo ya está asegurada. Vive con la confianza de que Dios está contigo en cada paso de tu camino, y que Él te llevará a la victoria final, donde experimentarás la plenitud de su amor y su paz por toda la eternidad.